Tú has venido a la orilla, no has buscado ni a sabios ni a ricos, tan solo quieres que yo te siga. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Tú necesitas mis manos, mi trabajo, que a otros descanse, amor que quiera seguir amando. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Tú, pescador de otros lagos, ansia eterna de almas que esperan, amigo bueno, que así me llamas. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Una doctrina auténtica llevó en su boca y en sus labios. No se halló maldad. Con paz y rectitud anduvo y apartó a muchos del pecado. Con inmensa alegría hoy la familia Escolapia celebra la vida y la santidad de uno de los hijos más dilectos de San José de Calasanz, San Pompilio María Pirroti, quien vivió en el siglo XVIII en la Italia de entonces, sobre todo al sur de Italia, y que fue ampliamente conocido por su gran dedicación a la educación como buen escolapio y muy especialmente a la evangelización y el cuidado y las obras de misericordia entre los más pobres. Aún hoy es recordado como el gran apóstol del sur de Italia, allí donde queda el taconcito de la bota de Italia. Hoy pues celebramos esta fiesta de este gran escolapio, San Pompilio María Pirroti. Y a las oraciones y a la intercesión de San Pompilio María Pirroti, encomendamos a nuestros niños y niñas de los grados décimo, esos muchachos y muchachas que están viviendo este año desconcertante, este año lleno de incertidumbres, pero lo están viviendo con esperanza, esforzándose por sobreponerse a esta realidad tan difícil para todos, haciendo su mejor esfuerzo. Yo sé que desanimándose también en muchos momentos y en muchas oportunidades preguntándose si tiene sentido seguir adelante, pero con esa fortaleza que Dios pone en sus corazones, en ese espíritu, intentando levantarse de cada una de estas dificultades para hacer lo mejor posible, incluso en los peores momentos. También ofrecemos esta Eucaristía
por la salud, el bienestar y para que reciba muchas bendiciones la familia Arévalo Patalagua, familia de Mariana de séptimo y de Juan Sebastián de quinto de este colegio Calasán de Bogotá. También por la mamá de nuestro querido exalumno y padre de familia Gabriel Guerrero, por un niño del Calasán de Cúcuta, Daniel Guecha, de segundo de primaria, también para que se recupere de la enfermedad que tiene. Y en el día de su cumpleaños, con mucha alegría, encomendamos a Dios, a Esperanza Gómez Jaimes y a Víctor González, colaborador nuestro de las oficinas de la provincia. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Antes de celebrar estos sagrados misterios, reconozcamos humildemente nuestros pecados. Tú que has venido para sanar los corazones afligidos, oh Señor, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Tú que estás a la derecha del Padre para interceder por nosotros, Cristo Jesús, ten piedad de nosotros. Cristo Jesús, ten piedad de nosotros. Tú que eres el consuelo y la esperanza de los que sufren, oh Señor, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Señor Dios nuestro, que quisiste que San Pompilio María se hiciera todo para todos en la educación de la juventud y en la evangelización de los pobres, concédenos por su intercesión que, imitando continuamente a Cristo el Maestro bueno, podamos llegar al cielo rodeados de los niños y de los pobres. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Hermanos, estén siempre alegres en el Señor. Se lo repito, estén alegres. Que su mesura la conozca todo el mundo. El Señor está cerca. Nada les preocupe, sino que en toda ocasión, en la oración y súplica con acción de gracias, sus peticiones sean presentadas a Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo juicio, custodiará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Finalmente, hermanos, todo lo que es verdadero, noble, justo, puro, amable, laudable, todo lo que es virtud o mérito, ténganlo en cuenta. Y lo que aprendieron, recibieron, oyeron, vieron en mí, pónganlo por obra. Y el Dios de la paz estará con usted. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Tú, Señor, eres el lote de mi heredad. Tú, Señor, eres el lote de mi heredad. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Yo digo al Señor, tú eres mi bien. El Señor es el lote de mi heredad y mi copa. Mi suerte está en tu mano. Tú eres, Señor, el lote de mi heredad. Bendeciré al Señor que me aconseja, hasta de noche me instruye internamente. Tengo siempre presente al Señor, con él a mi derecha no vacilaré.
Tú eres, Señor, el lote de mi heredad. Me enseñarás el sendero de la vida, me saciarás de gozo en tu presencia, de alegría perpetua a tu derecha. Tú eres, Señor, el lote de mi heredad. Aleluya, 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 aleluya. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos quedarán saciados. Aleluya, 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 aleluya. Señor, esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación de la buena noticia según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: el que quiera venirse conmigo, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Si uno quiere salvar su vida, la perderá, pero el que la pierda por mí, la encontrará. ¿De qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero si arruina su vida? ¿O qué podrá dar para recobrarla? Porque el Hijo del Hombre vendrá entre sus ángeles con la gloria de su Padre, y entonces pagará a cada uno según su conducta. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. San Pompilio María Pirroti es un santo para nosotros, para ustedes, muchachos, niñas, mucho menos conocido que San José de Calasanz. Obviamente San José de Calasanz, desde el nombre mismo del colegio, ya resuena en nuestros oídos, y a medida que vamos pasando por los años escolares, vamos asumiendo aquello de que somos calasancios. Y si nos preguntan en qué consiste ser calasancio, somos capaces incluso de dar razón de ello, una manera de vivir, una manera de comportarse, una calidad de vida. Incluso los egresados, y ustedes ya están relativamente muy cerca de ello, los egresados en el mundo de la universidad suelen preciarse de que los calasancios, las calasancias, son reconocidos y reconocidas por su calidad humana, por su forma de ser, por su aplicación al conocimiento, por su inteligencia, por su intelectualidad, por sus dones y cualidades, son reconocidos en las grandes universidades del país y luego en el mundo. En cambio, San Pompilio es mucho menos conocido. Es más, el otro día estaba buscando yo una imagen de San Pompilio para poner aquí en el altar y de alguna manera ambientar esta celebración del día de hoy. Y en toda esta casa nuestra donde hoy vivimos y en el colegio no encontré una sola imagen de San Pompilio. San Pompilio es un santo tan humilde, tan sencillo, tan simple y tan pobre que hasta se ha acostumbrado a que lo recordemos poco y contemos poco de él. Y tiene cierta ventaja eso. ¿Saben por qué, muchachos? Porque a veces en la manera como en la iglesia y en la fe hablamos de la santidad y hablamos de los santos y de las santas, pareciera que habláramos de un grupo exquisito, de una élite que se gana ese título de santidad, pero a la cual no estamos llamados a pertenecer ninguno de nosotros, ninguno de ustedes. Eso de los santos es para unos poquitos que tienen cara de santo, comportamiento de santo, aureola de santo e imagen de santo, y le fabrican una estampa de santo. Y eso es para una minoría de la minoría, para unos pocos de los pocos que les da por vivir la vida de una forma como más particular y como más especial.
Después de los santos venimos los demás, los normales. Y nosotros, los normales, tenemos derecho al despelote, al desorden, tenemos derecho a la agresión y a la lujuria, tenemos derecho a la vida desordenada y depravada, degenerada, porque eso es lo normal del ser humano. Al fin de cuentas, todos somos así. Y pareciera que los raros, los excepcionales, los fuera de la cuenta, esos diferentes, que por diferentes ni siquiera muchas veces nos atraen, son esos santos de los que a veces ni siquiera sabemos la historia, de los que a veces ni siquiera nos dejamos invitar a seguir su ejemplo. Y sin embargo, muchachos y muchachas, no es así. En verdad, cada uno de los santos y santas de la Iglesia y de la humanidad, porque como dice el Papa Francisco, hay muchos santos y santas de la puerta de al lado, anónimos, que no los conocemos, no conocemos su historia, parecido a lo que le pasa a San Pompilio, que lo conocemos tan poquito. Cada uno de los santos y santas, conocidos o no, famosos o no, con santuario o no, cada uno de esos santos y santas, que puede ser incluso esa abuela o abuelo maravilloso que tuvimos en nuestra casa y que tuvimos el privilegio de conocer. Cada uno de esos santos y santas, que a veces es un jovencito excepcional que es capaz de llevar una vida diferente, o una niña maravillosa que es capaz de tener unos sentimientos muy puros. Cada uno de esos santos y santas es un recuerdo de que la santidad no es algo para unos pocos, sino que la santidad es la invitación y la llamada de Dios para todos nosotros, para todas nosotras. Todos ustedes, muchachos y muchachas, están llamados e invitados por Dios a la santidad. No a la santidad de un nicho en una iglesia, no a la santidad de una estampa que luego se reparte entre la gente piadosa, no a la santidad de que algún día les traten a ustedes o les llamen a ustedes por un alto título, sino la santidad del comportamiento de la vida, de una vida que tenga valor de santidad. ¿Qué es la santidad? La palabra santidad es la manera como traducimos al español una experiencia del Antiguo Testamento que en hebreo se dice con esta palabra extraña que voy a pronunciar, kadosh. El kadosh Yahvé es el ser de Dios, es lo que Dios es el ambiente de Dios, el entorno de Dios, el corazón de Dios, la esencia de Dios, es la divinidad de Dios, es todo lo que Dios es. La santidad de Dios incluye su ternura, su justicia, su poder, su fuerza, su sublimidad, su majestad, su belleza, su dulzura, pero sobre todo, la santidad de Dios es su amor, un amor misericordioso, un amor misericordioso que es sencillo y puro y que se agacha a servir al más humilde, al pecador, un amor misericordioso y puro que se apiada de todos nosotros, un amor misericordioso y puro que no es colérico ni castigador, sino todo lo contrario. Un amor que perdona, un amor que confía, un amor que tiene paciencia, un amor que se entrega al pobre, al débil, al desvalido, al sufriente y al enfermo. Esa santidad de Dios, ese kadosh de Dios, fue lo que vimos viviente y maravilloso en la persona de Jesucristo. Y cada uno de nosotros, cristianos y cristianas, estamos llamados por Dios, invitados por Dios en Jesucristo, a que recibiendo de Él la fuerza del Espíritu Santo, vivamos con esos sentimientos, con esa fortaleza, con esa nobleza, con esa dignidad, con esa belleza de vida, pero sobre todo con ese amor misericordioso. Cuando decimos hoy que San Pompilio fue santo, lo que recordamos es que San Pompilio vivió como un Jesús. Y como vivió como un Jesús,
se pareció a los sentimientos de Dios, a los de Jesús. Y esos sentimientos de Dios se manifestaron en la vida de San Pompilio, en su capacidad de entrega generosísima a los niños y a los jóvenes de su época, siendo ese gran educador que fue. Pero en esa capacidad de conmoverse y sufrir con los pobres de su época, que eran muchísimos, y por lo tanto totalmente entregado a ellos, y totalmente entregado a ellos para aliviar sus penas materiales, sus sufrimientos corporales, pero también para aliviar sus penas espirituales, sus sufrimientos del alma. Hay una imagen de San Pompilio que a mí siempre me ha conmovido, y es San Pompilio dormido por la enfermedad y la pena y el cansancio en un confesonario, porque se pasaba horas y horas enteras sanando el alma de las personas que sufrían. Todos nosotros estamos invitados a tener esos sentimientos de Dios. Y los sentimientos de Dios son diferentes a los sentimientos del mundo. Dios es paz, el mundo es agresión. Dios es dulzura, el mundo es amargura. Dios es pureza, el mundo es degeneración, depravación y degradación. Dios es delicadeza y trato digno, el mundo es irrespeto, injuria, calumnia y chisme. Dios es unión, el mundo es división. Dios es guerra, el mundo es Dios es paz, perdón. El mundo es la capacidad de iniciar montones de guerras. Dios es justicia, el mundo es injusticia, inequidad, marginación. Dios es sencillez, simpleza, humildad y pobreza. El mundo es búsqueda de riqueza a cualquier precio, incluso instrumentando a los demás, o aprovechándose de los demás, o destruyendo la naturaleza, o destruyendo a las personas. Dios es cuidado de la creación y amor por la creación. El mundo es destrucción de este bello planeta que Dios nos confió. Dios es el respeto y el cuidado de la dignidad del ser humano, de todo ser humano, de cualquier raza, de cualquier sexo, de cualquier lugar del mundo. Mientras que el mundo es la capacidad de utilizar, esclavizar, vejar, maltratar, destruir la humanidad del ser humano, a veces del ser humano que ni siquiera se le da la oportunidad de salir del vientre de la madre y nacer. Tener los sentimientos de Dios en las palabras del Evangelio que hoy hemos proclamado es vivir de una manera muy diferente a cómo vive el mundo. El mundo vive afirmándose a sí mismo, valorándose a sí mismo, primero yo, segundo yo, lo más importante soy yo, lo mío prevalece por encima de los demás. Mientras que los sentimientos de Dios son negarse a sí mismo para darle la prioridad, la mayor importancia primero al otro. El mundo hace todo lo posible por el bienestar, por la comodidad, por el confort, por lo fácil, porque nada nos cueste, porque no tengamos que hacer ningún esfuerzo, ni ningún sacrificio, ni nada que suponga algo que tengamos que quitarnos nosotros para darlo a los demás, o para darlo a Dios, o para darlo al mundo, o para hacer mejor la realidad que nos rodea. En cambio, Jesús nos pide cargar con la cruz. Cargar con la cruz que en cada momento tenga la vida. Y no buscar lo fácil, sino ser capaces de, por amor, entregar todo lo que hay que entregar. Porque para Jesús lo importante no es ganar a toda costa, que es lo que le importa al mundo, sino que para Jesús lo importante es ganar la vida eterna, aunque a veces haya que perder cosas en este mundo. Al fin de cuentas, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si se pierde a sí mismo? Miren, si no, muchachos y niñas, esta ironía, esta paradoja del año 2020. Parecía que en esta plenitud del siglo XXI habíamos ganado el mundo entero con nuestra tecnología, con nuestro dinero, con nuestra riqueza, con nuestra economía,
con la potencia y el poderío de las grandes naciones, con la arrogante Unión Europea que se creía que no necesitaba de nada, con los gigantescos y orgullosos y soberbios Estados Unidos llenos de su dinero y su poderío militar, con la creciente China y la nueva e imperial Rusia, y con los países llenos de petrodólares. Y aquí estamos. Creíamos que habíamos ganado el mundo y en este momento estamos muertos de miedo, encerrados en las casas, temiendo por un monstruo invisible que pasa por delante. Algo de razón debía tener Dios. Parece ser que la vida hay que vivirla de otra manera. Y esa otra manera, mis niños y niñas, es la santidad. San Pompilio no nos muestra algo raro, excepcional, que vivió él, sino que nos muestra la manera de vivir que realmente le da valor, sentido y felicidad profunda al ser humano. Y por eso, él es una llamada hoy a ustedes a ser niños santos, niñas santas, hijos e hijas santos, hermanos y hermanas santos, amigos y amigas santos, novios y novias santos, estudiantes santos, jóvenes santos. No para que estén en un nicho, ya se los dije, ni para que hagan una estampa, ni para tener un título, sino para que la vida de ustedes tenga sentido, tenga valor, tenga paz, sea fuente de amor sincero y, sobre todo, sea una vida feliz. Miren dos cosas que nos dice San Pablo y que se aplica a todo esto tan bello. Se lo repito en este momento simplemente nombrándolo. Y esto ya dirigido a ustedes en particular hoy. Muchachos y niñas de décimo, todo lo que es verdadero, noble, justo, puro, amable, laudable, todo lo que sea virtud o mérito, ténganlo en cuenta y vívanlo. Todo lo verdadero, lo noble, lo justo, lo puro, lo amable, lo laudable. Y entonces, nos dice el apóstol, tendrán paz. La paz de Dios estará con ustedes. Todos estamos viviendo un momento muy difícil de la historia. No lo habíamos vivido antes de esta manera. La humanidad ha tenido pestes y guerras y calamidades, todas las que quieran, a lo largo de la historia. Nunca desde hace 2,5 millones de años que apareció el hombre sobre la tierra, nunca la vida del ser humano ha sido realmente fácil. Pero esto de tener una epidemia global y la manera como ataca a todos los países al mismo tiempo y como todos estamos sintiendo esto en el mismo momento, esto es una realidad que desde esta forma no habíamos vivido antes. La paz no vendrá del próximo aviso del presidente. El pobre hace lo que puede, pero no te puede dar la paz. La paz no vendrá del próximo aviso de la alcaldesa. Ella hará lo mejor que pueda y tomará las mejores decisiones posibles por el bien de todos o de la mayoría, pero no te puede dar la paz. La paz no vendrá tampoco de las compañías farmacéuticas, que vete tú a saber a qué precio saldrá la vacuna si algún día la inventan. La paz no viene de la riqueza del mundo, porque este año el mundo, todo el mundo, va a ser más pobre. La paz no viene de las seguridades que tenemos, ni de los aparatos que antes nos daban tanta confianza, ni de las comodidades materiales que antes teníamos y creíamos que eran tan importantes. La única paz verdadera viene de Dios. Y esa paz es la paz que es capaz de tener paz, perdónenme la repetición, es la paz que es capaz de tener paz en la incertidumbre, en la ansiedad, en la desesperanza, en los momentos más difíciles
en las horas de dificultad, incluso cuando la enfermedad toca a la puerta, y aún incluso cuando además de tocar la puerta, entra en casa. Así pues, mis niños y niñas, termino con estas palabras del apóstol San Pablo dirigidas a ustedes. Estén siempre alegres en el Señor. Se lo repito, estén alegres. Que su belleza y valor lo conozca todo el mundo. No tengan miedo, el Señor está cerca. Que nada los preocupe. Y en toda ocasión, con oración y acción de gracias, presenten a Dios sus peticiones. Y la paz de Dios, que lo sobrepasa todo, estará protegiendo sus corazones. Así pues, estén alegres, estén siempre alegres. Te ofrecemos, Señor, nuestra juventud. Te ofrecemos, Señor, nuestra juventud. Este día que amanece, entre cantos y alegría, este día en que sentimos tu presencia en nuestras vidas, te ofrecemos, Señor, nuestra juventud. Te ofrecemos, Señor, nuestra juventud. Oremos, hermanas y hermanos, para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor recibe en tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de todas sus santas iglesias. Al acercarnos a los divinos misterios, te rogamos, Señor, que el Espíritu Santo nos inunde con aquella luz que iluminó constantemente a San Pompilio para el mayor incremento de la piedad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Jesucristo Señor nuestro. Porque de tal manera concedes a tu iglesia regocijarse con la fiesta de San Pompilio María, que la fortaleces con el ejemplo de su vida, la instruyes con su palabra y la proteges con su intercesión. Por eso con los ángeles y con la multitud de los santos te cantamos el himno de alabanza diciendo sin cesar. Santo es el que viene, el nombre del Señor. Hosana, hosana en las alturas. Alabemos al Señor, al Señor, al Señor. Alabemos al Señor, al Señor, al Señor. Alabemos al Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía.
Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro obispo Luis José y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, San Pompilio María Pilote, San José de Calasanz y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por nuestra condición de hijos e hijas de Dios llamados a la santidad, acudamos al Padre pidiéndole que nos dé el pan de cada día, lo que necesitamos en cada momento para no caer en la tentación. Digamos las palabras del Salvador. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Padre bondadoso, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, amén. La paz de Cristo Jesús, el Señor, esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Compartan unos con otros un signo de paz. Pasa contigo, bonito. Oh Cordero de Dios, que te inmolaste por nuestros pecados, ten piedad de nosotros. Oh Cordero de Dios, que te inmolaste por nuestros pecados, ten piedad de nosotros. Oh Cordero de Dios, que te inmolaste por nuestros pecados, danos la paz. Este es Jesucristo, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a esta cena. Señor, no soy digno de venir en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar.
Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh, mi buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del enemigo malo, defiéndeme. A la hora de mi muerte, llámame. Y mándame ir a ti, para que con tus santos te alabe y te bendiga por los siglos de los siglos. Amén. Hagamos la comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma, pero como ahora no puedo recibirte sacramentado, ven a lo menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me separe de ti. Amén. Oremos. Instruye, Señor, con el magisterio de Cristo a los que alimentas con Cristo pan de vida, para que en esta fiesta de San Pompilio María aprendan mejor tu verdad y la pongan en práctica con obras de amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición llena de amor de parte de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. A tu amparo y protección, Madre de Dios, acudimos, no desoigas nuestros ruegos, y de todos los peligros, Virgen gloriosa y bendita, defiende siempre a tus hijos. Amén. Estén alegres, tengan ánimo, feliz día, mis niños y niñas.